Hoy vamos a cocinar un postre, que en este caso va a ser un postre, una receta vegana. Todo este tema del vegetarianismo y del veganismo nos suena a que son cosas bastante modernas y realmente el vegetarianismo, o al menos la práctica de no comer carne o productos de origen animal, pues es algo que realmente se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Es cierto que gran parte de los motivos para hacer eso, más que por motivos morales, era más bien por motivos religiosos, por algún tipo de norma impuesta, pero no era nada raro practicar el vegetarianismo. En este caso vamos a hacer una receta de un libro llamado Primitive Cookery, que fue publicado en Londres en el siglo XVIII. Esta receta se llama Carolina Snowball, que vendría a significar pues bola de nieve de Carolina. Los ingredientes pues son muy poquitos y muy sencillos. Vamos a verlos. Por un lado tenemos, bueno, limón, aunque del limón vamos a necesitar solamente la cáscara rallada. Vamos a necesitar una manzana, en este caso una manzana de algún tipo, que sea una manzana más bien dulce que ácida. Y por último vamos a necesitar arroz, a ser posible redondo. Este libro del que os he hablado está disponible en internet, es muy difícil conseguir una copia física. Bueno, una reedición no es tan complicado, obviamente es un libro muy antiguo, así que conseguir uno de verdad es complicado. No obstante, está disponible en internet para cualquiera que esté interesado. Este libro contiene, como he dicho, recetas, en este caso vegetarianas. No todas las recetas son veganas, dado que el tema de consumir productos animales como miel, huevos, leche, etcétera, no estaba tan restringido, no estaba tan limitado en aquellos tiempos. Por ejemplo, en España era muy común que en ciertos días de la semana o en ciertas épocas del año, como cuaresma, etcétera, no se consumieran productos animales, pero es cierto que algunos de ellos, como por ejemplo la miel, etcétera, no estuviesen restringidos, no se consideraba un producto animal, no se consideraba carne, etcétera, ¿no? Luego voy a hacer, para complementar este postre, voy a hacer una salsa. La salsa va a llevar mantequilla, así que la parte vegana de la receta sería solamente el principio. Cuando hagamos la salsa, pues ya pasaría a ser vegetariano, no vegano. Así que vamos a hacerlo. Este plato es algo que en la cultura anglosajona es lo que se llamaba pues un pudding. Pudding, esa palabra ahora tiene un significado distinto. Durante estos tiempos, durante el siglo XVIII, un pudding era cualquier tipo de comida que se hubiese hecho dentro de alguna tela. Normalmente la comida se ponía dentro de la tela, los ingredientes dentro de algo formando una forma como de una bola que luego se ataba y se hervía. Y pues había diferentes tipos de pudding. Y esto pues sería algo que seguiría ese patrón, porque lo que vamos a hacer es colocar todos los ingredientes dentro de esta tela, que debería ser de lino o de algodón o de algún tejido natural, y lo vamos a hervir. Pero primero vamos a hacer los pasos previos. Para ello vamos a coger esta manzana y simplemente vamos a cortarla en cuatro trozos y le vamos a quitar el corazón. Bien, ahora que la manzana ya está cortada en trozos y le hemos quitado las semillas, le hemos quitado el corazón, vamos a poner nuestra tela en un cuenco, más o menos en el centro del cuenco, y vamos a echarle arroz, cantidad indeterminada, suficiente para que cubra la manzana, que es lo que vamos a tener que hacer después, cubrir la manzana con una capa pues relativamente fina de arroz por todas partes. Bien, ahora ponemos nuestra manzana, pero en el centro vamos a colocar la piel del limón que hemos rallado antes. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de cerrar esto. Vamos a intentar sujetar la manzana lo mejor que podamos para que no se abra. Y una vez que está así, vamos a intentar, que este es el paso más difícil, vamos a intentar rodearla de arroz de la forma más uniforme que podamos. Ahora que más o menos tiene arroz por todas partes, no hay forma de saberlo al 100%, podéis tocarlo para ver dónde notáis los granos de arroz, pues vamos a atarlo con alguna cuerda también, o trozo de tela, pero también de origen natural, de algodón o de lino. Como he dicho antes, vamos a atarlo sin que la tela esté muy muy ajustada, porque si no, cuando crezca no va a tener espacio para crecer y se va a rajar. Bien, ahora que ya está esto preparado, vamos a meterlo en una olla con agua fría.
y lo vamos a colocar inmediatamente al fuego para que hierva. Cuando empiece a hervir tenemos que contar aproximadamente una hora o una hora y media y entonces estará listo. Esto ya ha terminado de hervir, ha pasado una hora y 20 minutos aproximadamente. Como podemos ver, pues ha crecido un montón, que es lo que esperábamos, pero la tela ha sido capaz de contenerlo. El agua se ha vuelto un poco marrón y para los que os preguntéis por qué, es por la manzana. Y por la manzana y un poco en parte por el limón. Este tipo de sustancias orgánicas, pues a veces tiñen el agua de marrón. De hecho, las manzanas asadas son marroncitas, ¿no? Pues un poco tiñe el agua. Bien, pues vamos a sacarlo, va a hacer falta un poco de ayuda porque pesa un poco. Y vamos a dejar que se enfríe 5 o 10 minutos mientras vamos a preparar la salsa de la que os hablé al principio del vídeo. Vamos a preparar la salsa. Esta salsa ya no sería vegana, ¿vale? Porque tiene mantequilla. De hecho, solamente tiene dos ingredientes, mantequilla y azúcar a partes iguales. Vamos a ponerlo aquí en este recipiente. Y ahora vamos a colocarlo en el fuego, en un fuego que no sea muy fuerte, para que se mezcle todo. Bien, esto ya se ha enfriado, hemos terminado nuestra salsa, así que es hora de abrir esto de aquí y vamos a ver si se sostiene. Es bueno haberlo dejado unos minutos, si lo hacéis vosotros en casa, unos minutos que se enfríe, porque si no, es muy posible que se os desmorone al sacarlo de la bolsa. Quizás haya que cortar la cuerda, depende de si se ha hinchado mucho. Esto está un poco blandito todavía, todavía no se ha enfriado lo suficiente, así que le estoy dando la vuelta para que mantenga la forma. ¿Veis? Aquí se está desprendiendo un poco. Y aquí está. Bien, ahora vamos a echarle por encima nuestra salsa, que, como ya hemos visto antes, es simplemente mantequilla con azúcar a partes iguales. Bien, pues esto ya está listo con la salsa, le he echado además un poquito por encima de limón rallado para que le dé un poco más de sabor. Así que primero vamos a cortar esto en dos, a ver qué aspecto tiene. Pues tiene muy buen aspecto, la manzana está muy muy tierna, sigue aquí la ralladura de limón original y la verdad es que parece que todo se ha cocido muy bien. Así que vamos a coger un buen trozo que contenga un poco de todo. Un poco de salsa. Un poquito de salsa, aquí que tengo un poco. Y vamos a probarlo, a ver qué tal está.
Esto está buenísimo. De verdad, buenísimo. Y mira que es algo tan simple, con tan poquitos ingredientes. Se nota perfectamente, bueno, la cáscara de limón le da un sabor buenísimo. La manzana está dulce, muy rica. El arroz ha salido muy tierno. El toque extra de dulzor del azúcar con la mantequilla, que le da esa textura más fácil de masticar y más fácil de tragar, ¿no? Con el unto de la mantequilla. Esto es perfecto, vamos. Esto no sé cómo no se sigue preparando hoy en día de manera normal. La verdad es que es un poco extraño de hacer, por el tema de tener que hacerlo dentro de una tela, ¿no? Formando una bola, y bueno, ya no se suele cocinar así, pero el resultado es buenísimo. Si hacéis esto en casa, quizá, como consejo, creo que he puesto un poquito demasiado arroz. Yo habría puesto una capa de arroz más finita, porque es verdad que luego se hincha mucho y puede que esta capa de arroz tan gruesa no sea de gusto de todo el mundo, porque quizás sea demasiado arroz. Pero esto está muy bueno, de verdad, esto está buenísimo, tan bueno que voy a coger otro trozo. De verdad, qué comida tan simple y tan rica. Así que, como siempre, os recomiendo que la probéis en casa, que con herramientas modernas es incluso más fácil todavía de preparar. Así que nada, muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.